Hola, estamos en Valdivia, en el famoso río Calle Calle, y nos vamos en dirección al Parque Oncol en esta gran fecha, yo creo, porque los senderos realmente son increíbles. Lo que pudimos ver ayer del día 2, mejoraron un sendero increíble, lo encontré ya a todo cachete. Y bueno, las de hoy día también es bonito. El parque realmente es maravilloso. Yo realmente tuve la suerte de conocerlo y sabuesearlo por ahí buscando algunos senderos para unos paseos y es realmente increíble. Así que más que nada disfrutar el tremendo día que nos tocó y la logística de partir en un bote también la encuentro súper chora porque es como lo clásico del lugar. Así que suerte a todos. Sun goes out, you be standing all alone. Sun goes out, you be standing all alone. All alone, all alone, all alone. Oh, all alone. Thank you.
caminamos alrededor como de 40 kilómetros, unos enlaces largos pero muy entretenidos. Tuvimos una especial que te dejaba en la playa que se llamaba Vista, realmente impresionante, con unos bajones parados. Y terminamos con una especial en el bosque, oscura, con hartas raíces, pero rápida y muy entretenida. Así que se puede decir que el día de ayer estuvo muy, muy bueno. Logré andar bastante redondito en las especiales, con algunos errores, una caída en la última, pero en general bien. Nada, eso me dejó contento de haber superado mis problemas físicos que siempre tengo, que son los calambres, así que espero andar mejor hoy día. Sabemos que van a haber algunos especiales que van a ser parte de la primera fecha del Enduro World Series y estamos acá por eso, y esto nos va a servir bastante de entrenamiento. El enduro en el Perú está creciendo bastante, estamos siguiendo los pasos de Chile que nos llevan bastante ventaja y esperamos hoy día poder remontar y a darlo todo, ¿no? Yo creo que tuvimos un año constante. Faltó un punch del triunfo, por decir así, pero ya se viene. Se alcanzó a secar el cerro, un grip increíble, así que se voy a andar muy fuerte. Y esta especial la conocíamos, no como las de ayer, así que estaba bueno. The stages have been amazing. We've done a lot of riding over the last 4 days, some trail building. The climbs here have really astounded me. It's been super physical, big climbs, but really fast stages, and having the water everywhere, the region of the Rios, the boats yesterday, the grasslands, the ferry today. It's a real experience of coastal Chile, and I can't wait to bring the world series here next year, just to experience this side of the side of Chile. Disfrutando el momento, muy feliz con mis compañeros y con toda la gente que del mundo del enduro. Primer lugar latinoamericano, que aún no me la creo. Y el tercer lugar en el ranking nacional, siendo este mi primer año compitiendo. Que básicamente junto a mi equipo Masterbike iba a ser un año de prueba, pero logré buenos resultados. A disfrutar nomás lo que queda y prepararse para el próximo año. Elegimos integrantes súper homogéneos, nos metimos en todas las categorías. Tengo expectativas en todos, son todos enanos, son todos jóvenes, así que vamos a seguir en esta. Yo enfrenté esta carrera con harta confianza, sabiendo que estaba en un nivel muy alto, pero también sabiendo que mi oponente para esta fecha, que era Pedro Ferreira, es un corredor muy fuerte y era difícil de vencer. Esperemos que el próximo año podamos lograr lo mismo y vamos a hacer algo aún mejor. Y seguir trabajando y trabajando para que esto y Chile sea el mejor país para practicar enduro en el mundo. This is a moment when emotion comes on strong. Pain that you feel is revealed by your heart, but you gotta let it loose so you can take it apart. So weak it affects your breath, but in order to let go, you have to take steps. Every incident has direct effect.
America building, how you handle stress. It's time compressed into capsules of life. All derivatives of joy, hate, and strife. And I won't, can't, I'll never give.